Hola, querida familia. Como saben, este sábado es el cumpleaños de nuestra mamita Pili, así que pensé que sería lindo reunirnos todos para festejarle juntos. Hice este chat para organizarnos. ¡Saludos, familia! Faltan los Chávez Moreira y no les veo entre los contactos. ¡Qué bruta! Ya les invito. Como siempre, no nos toman en cuenta. Claro, como somos la otra familia de la mamita Pili. Pisita, no se ponga así. Tranquilos, no digan nada. Lo mismo pasó en el velorio del tío Raulito. ¿Se murió tío Raulito? No me digan que apenas recién me entero. ¿Qué se murió? ¿Qué cáncer, Marcelito? ¿Una pena? ¿Qué pasó? Recién veo que me invitaron al grupo. ¿Me pueden resumir? Ya te cuento por interno. Atención, comparte este mensaje si te importan los demás. Me enteré por fuentes fidedignas que WhatsApp será próximamente de pago. Reenvía este mensaje si no quieres que te cogen. Ja, ja, ja. No caigas en esas cosas, Elcita. Bueno, familia, la idea es ver qué le compramos a la mamita Pili. Yo pensé que podíamos hacer una cuota de unos $25 por persona y así le compramos un solo regalo. ¿Les parece? No hay como por pareja. 25 es mucho y algunos no creo que estén en la condición de dar tanto. Discúlpame, Marcelo, pero ¿a quién te refieres con algunos? No, Sandrita. Solo decía, no me refería a tu situación. ¿A mi situación? Dime, Faki, frente a todos, ¿cuál es mi situación, pues? ¿Qué situación? Ya te cuento por interno. Ah, están pobres. Uy, yo te dije por interno. ¡Hola, familia! Aprovecho para comentarles que mi marido y yo estamos vendiendo Herbalife. De pronto y les comento. A ver, familia, no se desconcentren. Este grupo es para el cumple de la mamita Pili. Organicémonos. Yo quería decirles que no voy a poder el sábado. ¿Y si podríamos hacer el domingo? Sí, sí. A mi familia y a mí se nos hace más fácil el domingo también. La fecha ya se dijo hace 2 semanas. Justo una semana después de que se murió el tío Paco. ¿Se murió el tío Paco? No me digan. Qué pena, recién me entero. ¿Qué se murió? Cáncer, Marcelito. Una pena. Yo avisé a todos en el grupo de primos y a todos les salió el doble visto. Hay un grupo de primos y yo no estoy ahí. ¡Yo soy primo! ¿Por qué no estoy ahí? Ya te cuento por interno. ¿En serio les caigo tan mal? Oye, por interno, pero sí. Quiero compartir las palabras del Papa Francisco. Espectacular mensaje del Papa Francisco. No existen familias perfectas. No tenemos padres perfectos. No somos perfectos. No nos casamos con la persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Papa Francisco, compartan este mensaje con sus seres queridos o de lo contrario tendrán 7 años de mal sexo. Comparte, vos también. Yo ya me salvé. Amén. Nadie leyó el mensaje completo. Disculpen, no me parece que se expongan las creencias religiosas en este grupo. No todos llevamos vidas espirituales. Pues debería. El Mateo es ateo por no fomentarle. Y miren cómo está. No cree ni en la mamá. ¿Cómo Mateo es ateo? No me digan. Qué pena, recién me entero. ¿De qué se murió? Cáncer, Marcelito. Una pene. ¡Pene! ¡Pena! Quise decir pena. Este autocorrector que se vaya al infierno. ¡Digo infierno! Ja, ja, ja. Mija, deje de mensajear solo esas caras y esos gestos que nadie le entiende. Por lo menos no es como el tío Néstor que pone todo en mayúsculas. ¡Stop, stop! ¡Todavía soy nuevo en esto! ¡Concentrémonos! Tenemos que organizarnos para el sábado. ¡Que no podemos el sábado! ¡Atención! Comparte este mensaje si te importan los demás. Me acaban de decir por fuentes fidedignas que hoy a las 8 de la noche va a haber terremoto. Ya deja de enviar esas cadenas, Elsa. Los terremotos no se pueden predecir. Dejan alarmas. ¡Feliz día, familia! ¡Bendiciones! Oh. Atención, comparte este mensaje si te importan los demás. Por fuentes fidedignas, me informan que... ¡Ya estoy en plena clase! Ja, ja, ja. Familia, por última vez... Tenemos que ponernos de acuerdo con respecto al sábado para que salga bien. Les pido de corazón, no nos desconcentremos en otras cosas. ¿Qué necesitas, Lore? Verán, si alguien tiene fotos de la mamita Pili cuando era pequeñita, manda por aquí. Así le marcamos y le regalamos en su cumple. Perdón. Este es del grupo de fútbol del martes. ¡Qué patanes! Ja, 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 ja. ¡Ya basta! Estoy hasta los ovarios de deslomarme para organizar un evento familiar. Siempre es lo mismo. Que yo no puedo, que esto, que lo otro. Lo único que les pedía es que nos reunamos todos un día. No por mí, sino por la mamita Pili. Ella está en sus últimos años de vida. Y nosotros tenemos la responsabilidad de llenar esos años de felicidad. Para demostrarle que ella creó una familia unida. Pero parece que no.
¿Qué pasó? Abandonó el grupo. Sí, y ahora soy el administrador del grupo. ¿Estará bien la Lore? Ya le pregunto por interno. ¡Familia! Si alguien quiere productos Herbalife, aquí sigo. Oigan, familia, está bien resentida. Pime, tan linda persona que es. Si quieren, le vuelvo a invitar ahora que soy administrador del grupo. Lore, queremos pedirte perdón. El sábado está bien, además ya estaba planeado, ¿no? Y gracias por tomarnos en cuenta. Ja, ja, ja. Encontré esto. La momita Pili. Oh. O sea, ¿sí me van a comprar Herbalife? O sea, no, no más. Ahora les voy a leer los top 2 comentarios del último sketch. El primer comentario es de Alejandra Postigo, que dice: no sé si llorar por Chichico o porque tiene la misma suerte que yo. Yo lloraría por los dos, loco. El segundo comentario, en cambio, es de Manuel Díaz Pacheco, que dice: son increíbles. Ah, oh, gracias. Jamás me había reído y llorado tanto como en este video. Me reí de Chichico por lerdo y desafortunado. Y lloré, pues, porque soy igual. Pero bueno, no importa, aunque seas así, igual te queremos un montón. Y les agradecemos siempre por seguirnos y vernos. No se olviden de suscribirse. Y una cosa súper importante, no se olviden de descargar la app, ¿ok?